El arte para mí es la moneda de lo absoluto y no creo que pueda superarse con ningún otro acontecimiento, si no, no tendríamos la posibilidad de recurrir a los grandes creadores de todo el universo. Por lo tanto, sigue y será siendo un absoluto. Atravesamos Hungría a los 4 años de edad. Llegamos con mi familia a la Argentina. En el trayecto eran 32 días por barco. Vos te imaginás que lo único que veía yo era agua. Agua y agua. Era ya demasiado tiempo a bordo en el agua, viendo el agua. Y cielo, el agua y el cielo. De manera que hubo también quizás una vuelta a mi niñez y volví a trabajar con el agua. Una predestinación. Mi obra principal es la propuesta de la Ciudad del Paseo. Hasta ahora hemos atravesado los mares, hemos conocido la redondez de la Tierra en su totalidad, pero el espacio es infinito. No lo hemos ocupado. El espacio no está ocupado. Entonces, con la cantidad de habitantes que va a haber de acá a 20 años, ¿dónde lo metemos? No pueden hacerse colonias de otros lugares del planeta para albergar a X país. De manera que la propuesta era, ¿por qué no crear una ciudad que esté a 1.500 metros de altura? Es suficiente, están todos los parámetros científicos para poder lograrlo, pero tardará probablemente 20 años más en su concreción. Esa es mi esperanza y es mi deseo. La próxima obra es una obra que va a ser un mural. Un mural, yo digo un mural sonoro, en que va a haber las luces LED con una variante introducida en las luces con el sonido y va a estar colocada acá a la entrada del museo. Se crea una síntesis. La síntesis para mí, el arte, significó en realidad la posibilidad de hacer un arte de no representación y crear también fórmulas atractivas para poder la contemplación y también el estímulo que puede tener una obra de arte concebida con el agua, la luz, el sonido, la cosa hidráulica, la cosa hidrolumínica y la cosa hidromóvil a través del sonido. El museo efectivamente recibe a muchos chicos. En realidad es una forma de encantamiento. Se ven como en un land, una tierra que los atrae. Será porque ven las imágenes en movimiento de las maquetas que yo tengo que se desplazan al espacio. Van asimilando lo que están viendo. Las luces, los colores, las formas. El arte me produce júbilo de vivir.